Efectivamente, amigos, pues ya nos hemos movilizado. Estamos en las afueras de la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF, en la zona 3 capitalina. Acá ya se han dado a conocer los nombres de los hombres asesinados a balazos en el sector de Villalobos. Cabe mencionar que se trata de dos hermanos, como lo dimos a conocer en el dato preliminar, y un amigo de ambos. Este hecho se ha registrado, recordemos, en el sector de la Cuarta Avenida A, 5-90 de Villalobos 2, en la zona 12 de Villanueva. En este lugar, con gorros pasamontañas, al menos 7 sujetos ingresaron a la residencia, llevaron a estos dos hombres hacia una de las habitaciones donde los amarraron de pies y de manos y posteriormente los estrangularon. Uno de ellos tenía una perforación de bala. Ya han sido reconocidos, se trata de los hermanos Jorge David Camey Orellana, de 22 años, y Jonathan Francisco Camey Orellana, de 24, ambos hermanos. Cabe mencionar que el tercero ha sido reconocido como Kevin Samuel Vicente López, de 25 años. Este último es originario de Quetzaltenango, pero es amigo de los hermanos Camey, y él hace unos meses llegó a vivir acá con ellos. Ellos los tres se dedicaban a trabajar como mototaxistas. En las afueras de la residencia han quedado las motos, incluso una de estas aún se estaba pagando al crédito, según la información preliminar que han dado a conocer familiares dolientes, quienes prefirieron no hacer ningún comentario al respecto, y también por temor a represalias en contra de ellos. Incluso ellos abandonaron anoche mismo y parte de esta madrugada la residencia, donde tenían 3 meses de haber llegado a vivir, a rentar una vivienda. Ellos ya no residen en este sector, incluso fueron apoyados por la Policía Nacional Civil para evacuar sus pocas pertenencias. Repetimos, se trata de los hermanos Jorge David Camey Orellana, de 22 años, Jonathan Francisco Camey Orellana, de 24, y Kevin Samuel Vicente López, de 25, quienes ya han sido plenamente identificados.